Buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo y esta vez estamos en Undertale, un juego que la verdad ha sido un regalo de Navidad. Y si es que ven que hay una grabación puesta es porque, no sé por qué, a partir de hoy el programa que utilizo para grabar me ha dado un fallo terrible y cualquier video que grabe en el formato que le estaba grabando, que supuestamente es un formato con una calidad bastante buena, simplemente no quiere abrirlo. Entonces, lo que tengo que hacer es reiniciar la partida y volver a jugar. No he jugado mucho, simplemente he jugado el primer episodio, así que lo siento mucho, pero es que hay alguno que otro pequeño spoiler solamente de la primera parte del juego que me he dado, pero como han visto, en la cinemática al comienzo del juego, supuestamente hubo una guerra entre humanos y monstruos y pues los monstruos fueron sellados en una especie de volcán o de cueva o montaña o algo así. Y nosotros hemos caído en esa montaña y supuestamente nadie que caiga en la montaña vuelve jamás. Así que supongo que la idea es volver al mundo de arriba, creo, tal vez es posible. Y bien, este juego algunos me lo han pedido que suba. Y pues yo normalmente no lo he comprado simplemente porque estaba ahorrando por otros juegos, pero como ha sido un regalo de Navidad, pues perfecto. Y además estaba en oferta por fiestas. ¿No tienes nada mejor que hacer? Joder, lo siento mucho, pero es que lo siento mucho. A ver. Lo que pasa es que me ha dado varios fallos. He tratado de vuelta de volver a grabar. Y por eso, lo de la cinemática aquí. Flau me dice que ella me tiene que enseñar cómo funciona el mundo porque los humanos no suelen ir a ese lugar. Y que, a ver, ¿ves este corazón? Es tu alma, la culminación de tu propio ser. Básicamente no me dicen mucho al comienzo, simplemente lo importante es aquí. Tu alma empieza débil, pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho NB. ¿Qué significa NB? Es nivel, pero de amor. ¡Ay! Bueno, ¿quieres algo de amor, no? No te preocupes, compartiré un poco contigo. Flau, yo te conozco, compañero. Porque abajo el amor se comparte con estas pequeñas bolitas de amistad. ¿Estás listo? Muévete, pilla todas las que puedas. No. Ya vamos viendo la cara ahí un poquito. Oye, amigo, no has pillado ni una. Probemos otra vez, ¿vale? Ahí está. Digamos la música que se va tornando un poco más creepy. Es una broma, eres tonto. Ve hacia las palas. No, tío, me le he dado mal a la flecha. Idiota. En este mundo es matar o morir. Joder, tío. Es que la primera vez me dio unos escalofríos terribles. ¿Por qué iría nadie a dejar pasar una oportunidad como esta? He tratado de esquivarlo, lo que pasa es que le he dado mal a la flecha. Joder, tío. Bueno, A ver. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! Me cura toda la vida. Es que, bueno, el fuego fato nos salva la vida y aparece Toriel. Una cosa que me he dado cuenta después de volver a jugar es que en la cinemática aparece que dice que los humanos y los monstruos estaban luchando, pero ponen a un humano normal y ponen a un monstruo y es muy parecido a Toriel, pero muy parecido a Toriel. Bueno, esta historia por si acaso no ha dicho su nombre todavía. ¿Qué criatura tan terrible? Torturando un alma joven e inocente. Ah, no tengas miedo, mi niño. Soy Toriel, la guardiana de las ruinas. Paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Eres el primer humano que llegue en mucho tiempo. Ven, te guiaré por las catacumbas. Por aquí. Vamos a intentar hacerlo esto un poco rápido porque la primera vez que lo jugué, la grabación duró como que 16, 17 minutos sin llegar a un punto que vamos a grabar de nuevo directamente. La sombra de las runas se cierne lleno de determinación. PC restaurados y grabar la partida. Lo siento, pero es que me ha dado fallos el programa y esta parte ya la he jugado. Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente. Permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas. Listo, y ya está. Las ruinas están llenas de puzzles, antiguos mecanismos, desviaciones y llaves. Uno debe resolverlos para moverse de una sala a otra. Por favor, acostúmbrate a ellos. Bueno, vamos. Oh, me he dejado el cartel, ¿verdad? Para progresar aquí necesitas activar varios interruptores. No te preocupes, he marcado los que necesitas activar. ¿Este qué dice? Que continúen solo aquellos sin miedo, valientes o necios. No sigan el camino central. No entiendo, ¿el camino central? ¿A qué se refiere con camino central? Eso es lo mismo que me he dicho antes. Pulsa Z para activar, para leer los carteles. A ver, tío. Vamos a ver.
Me estás diciendo que para leer un cartel tengo que pulsar una tecla. O sea, en un cartel me lo dice. Ay, ay, lógicas, lógicas de los videojuegos. No te salgas del camino. ¿Y qué pasa si me salgo del camino? ¿Me mata el coco o algo? Activamos el primer interruptor. A ver, ¿qué me dice, Storiel? Continúa, pulsa el interruptor de la izquierda. A ver, yo aquí he intentado pulsar el de la derecha, pero es que no me deja, Toriel. Así que yo creo que si es que pulsamos, si es que lo insistimos como unas 20-30 veces, capaz y sí me deje, pero estar aquí 20-30 veces así es que me voy a llamar demasiado tiempo. Espléndido, estoy orgulloso de ti, pequeño. Avancemos a la siguiente sala. Pues voy detrás de ti, Toriel. ¡Oh! Como humano que vive en el subsuelo, los monstruos te atacarán. Deberás estar preparado para tal situación. Ahora bien, no te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, entrarás en una lucha. Mientras estés en una lucha, entabla conversación con amistosa. Lo siento, es que no sé hablar. Gana tiempo, vendrá a resolver el conflicto. Practica hablando con el maniquí. ¿Qué tal, maniquí? ¿Cómo vas? Te has topado con el maniquí. Maniquí, o sea, aquí hay varias formas de enfrentarnos. Podemos luchar, actuar, que es más o menos entablar una conversación. Este juego es muy raro por eso. Hay dos formas de pasarlo. O matas a todo el mundo, o recurres al poder de la palabra, ¿sabes? A arreglar nuestras diferencias con una tacita de té y muchos caramelos. Pues, objetos y piedras. Ven, vamos a actuar, maniquí, y vamos a hablar con él. Hablas con el maniquí. No se ve que tenga muchas ganas de hablar. Pues ya me había dado cuenta. Toriel parece feliz contigo. Has ganado, consigues 0 puntos de experiencia y 0 de oro. Ah, muy bien. Se te da muy bien. O sea, hablarle a objetos inanimados. Hay otro puzzle en esta sala. Me pregunto si puedes resolverlo. Vamos, con fe. A ver. Este puzzle ya lo he resuelto. Así que voy a explicarlo para no perder mucho tiempo. Que realmente no tengo que resolverlo, pero para que lo entiendan. A ver, supuestamente ven este camino de color medio blanco. Pues, como podemos ver, aquí hay un letrero. Joder, me atacan los bichos. Froggit te ataca. Actuar, Froggit, elogiar. Froggit no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Y bien, Toriel. Es muy raro, ¿has visto cómo la mira? Es que la mira y es en plan, yo no quiero meterme contigo. Es muy raro, o sea, primero, Toriel se parece mucho a los monstruos de la cinemática. Y segundo, es que los bichos de aquí le tienen miedo. La sala del oeste es el plano de la sala del este. Ese es el puzzle, o sea, como hemos visto aquí, hay un camino más blanco. Entonces tenemos que repetir este movimiento en la sala del este. Es básicamente derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha. Pero por una cosa de historia, no me va a dejar hacerlo a mí mismo. A ver, este es el puzzle, pero ven, dame la mano por un momento. O sea, este primer puzzle me lleva a Toriel de la mano, pero es simplemente, no entiendo la verdad por qué le ponen cómo resolverlo si me va a llevar de la mano. Supongo que es más para que la gente se ponga a pensar un poco de cómo hacerlo y como para dar una iniciación a lo que son los puzzles en este juego. Los puzzles parecen ser un poco peligrosos por ahora. Tío, esta voz. Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño. Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. Querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta. Perdóname por esto. Y entre la música épica, vamos. Ahora, me dice que me quede siempre en el camino, pero yo no veo cuál es el problema de salirme. O sea, imagino que de repente pasa que si es que me salgo del camino, hay más probabilidades de encontrarme algún bicho, como si estuviera, no sé, en hierba alta en Pokémon o algo así. Pero no lo he notado para nada, mira, puedo caminar fuera del camino sin ningún problema. Y no veo que esto cause nada de diferente en lo que pasa en el juego. Saludos, mi niño. No te preocupes, no te he abandonado. He estado detrás de este pilar todo el tiempo. Gracias por confiar en mí. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Para comprobar tu independencia. Debo atender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato. Quédate aquí, por favor. Es peligroso que explores por tu cuenta. Tengo una idea. Te daré un teléfono. O sea, estamos dentro de una montaña. Yo diría que la señal no llega, pero oye, si es que me va a... Hay monstruos aquí, así que... Pues un teléfono que funcione dentro de una montaña no es el peor de nuestras preocupaciones. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Sé bueno, ¿de acuerdo? Ojo, dice llámame. A ver. Ojo, ¿cómo utilizo esto?
¿Cómo tienes esto? Teléfono, aquí está. Coquetea, coño. Ah, mamá, es mujer. Joder, o sea, a ver si es que, a ver si es que coquetear, marcando. ¿Eh? Oh, ¿qué? ¿Qué? Se burla de nosotros. ¡Hija de puta! Podría pellizcarte en la mejilla. Va, este no es lo que quieres escoger de una mujer. Seguro que te encontrarás a alguien mejor. Alguien mejor que una mujer mayor como yo. Ay, ya nos ha malogrado el plan. Clic, a ver. Seguimos avanzando. Podemos avanzar un poco más todavía. Ring. Hola, al habla Toriel. No habrá salido de la habitación, ¿no? Hay algunos puzzles más adelante que me gustaría explicarte. Si los intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Sé bueno, ¿de acuerdo? A ver, una cosa. Me dice que me espere en la habitación de aquí de la izquierda, pero no estoy seguro si realmente, o sea, funciona lo de esperar. Uno pensaría que en cualquier juego, si te dicen que esperes y no pasa nada, tienes que tú ir y seguir con el camino. Pero capaz y si es que espero hay 20 horas, capaz y vuelve. Joder, ya me encontré con un bicho para andar. Winston se acerca dócilmente. A ver, Winston. A ver, una cosa que no he mencionado. Como he dicho, en este juego hay dos formas de pasarlo. A ver, alza los brazos y menea los dedos. Winston se asusta. No puedo con esto. Joder. Hay dos formas de pasar el juego. Una, que es matando a todos los bichos del mundo. Y la siguiente, Winston se está hiperventilando. Y la siguiente es como que llegar a una solución. Ahora, me han dicho, sin spoilearme, de que esto implica que hay dos finales en el juego. Uno, que es utilizando la forma pacífica. Y el segundo, que es matando a todos. Me han dicho también que tengo que obtener el final pacífico para poder entender el final. Porque si no, si obtengo el otro final, es algo súper raro y que al final no lo voy a entender. Me lo han dicho así simplemente, no me han spoileado nada más. Y a ver, Froggit, Ribbit, discúlpame, humano. Tengo un consejo para ti sobre el combate contra monstruos. Si actúas de cierta manera o luchas hasta casi vencerles, quizás no quieran seguir luchando contra ti. Si un monstruo no quiere luchar, por favor, tengo un poco de piedad, humano. Ribbit, bien. Aquí tenemos un punto de guardado. Hacer crujir las hojas alegremente y te llena de determinación. PS restaurados, vamos a grabar la partida y vamos a avanzar un poquito más porque todavía van 12 minutos. Dice, llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? Sí, te guardas un caramelo. Pulsa C para abrir el menú. Me voy a llevar solamente uno porque me dice que me lleve uno. Hasta ahora no ha llegado un momento en el que vaya a cambiar nada con lo que es el caramelo porque no lo he usado. He llegado muy apenas al juego. Winston se acerca dócilmente. Winston, aterrorizar. Alza los brazos y menea los dedos. Winston se asusta. No puedo con esto. Bueno, esto es bastante sencillo. Simplemente hay que quedarse en el medio con este tío. Winston se está hiperventilando. Piedad y perdonar. Una cosa también es que cuando su nombre se pone en amarillo es el momento en el que podemos perdonarlo. Y de esta manera obtenemos oro. Si es que ganamos de otra manera, no estoy seguro qué pasa si es que se gana luchando contra él. Capaz y ganas experiencia. Mira que el puzzle es simplemente bajar y salir por la otra escotilla. No estoy seguro si es que ganas experiencia si los matas a los bichos. Yo asumiría que sí, por eso el juego sería más difícil si es que simplemente conversamos con ellos. Pero me han recomendado muchísimo que lo juegue de la forma pacífica. Así que Froggy no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Bien, ahora, actuar, Froggy, ya, mira, su nombre ya aparece en amarillo, por lo que podemos usarlo de piedad, perdonar, y listo, consigue 0 de puntos de experiencia, pero 2 de oro. Ahora, quiero llegar simplemente hacia el siguiente punto de guardado. Hola, al habla Toriel. Por ninguna razón en particular, ¿cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? Espera, no me lo digas. Es caramelo, ¿sí? Esto es algo que me preguntó la primera vez. Me preguntó si prefería canela o caramelo. Y como yo le respondí caramelo, pues como que ya se ha quedado guardado desde la primera vez. Jijiji, tenía un presentimiento. Cuando los humanos caen aquí, de algún modo yo suelo sentir que ya les conozco. Verazmente, la primera vez que te vi sentí que estaba viendo un viejo amigo. Extraño, ¿no te parece? Bueno, gracias por tu lección. A ver, ¿me vas a llamar cada 2 minutos? Un poco de espacio vital. Hola, al habla Toriel. A ti no te desagrada la canela, ¿no? No, es que he dicho cuál prefieres. Me has preguntado cuál prefieres. No me has dicho es que odio uno o el otro. Bueno, me pregunta lo de que si es que no quisiera verlo en su plato, pondría una cara de asco. Vale, lo entiendo. Por cierto, gracias por tu paciencia. Cuando quieras, Toriel. A ver, empujamos la piedra. Listo, resolvemos el puzzle.
carajo, otro bicho. Otro Winsome. A ver, Winsome. Aterrorizar. Alzas los brazos y meneas los dedos. Winsome se asusta. No puedo con esto. Oh, joder, no, me moví sin querer. Me moví sin querer. ¡No! A ver, Winsome, piedad, perdonar. Listo, has ganado. Conseguimos 2 puntos de experiencia y 2 de oro. 0 puntos de experiencia y 2 de oro. Otra vez me llama, en serio. Hola. No tienes alergia a nada, ¿no? Esto no me preguntó la primera vez. ¿Por qué lo pregunto? Curiosidad. Solo por curiosidad. Joder, esto no me preguntó la primera vez. A ver. A ver. Este es un puzzle que ya lo he resuelto, así que vamos a pasarlo directamente. La primera vez me demoré bastante tiempo en hacerlo. Simplemente es ir por el camino que no... bueno. Si piso mal, se rompe el suelo. Un Mulksman bloquea tu camino. Esto parece como Pokémon casi. ¿Qué hago contigo? A ver, su número aparece en amarillo, así que puedo perdonarlo directamente. Consigue 0 puntos de experiencia y 0 de oro. A ver, esto es para aquí. Si es que piso mal en un lugar donde no debo, se rompe el suelo y tengo que simplemente volver a subir. Vale, usamos las piedras. Piedra número 1, otro bicho, en serio. Oh, vienen dos a la vez. Froggy y Wismon se acercan. A ver, a Winsome ya lo puedo perdonar. Sí, perdonar para deshacernos de uno directamente. A ver, este creo que es el más fácil porque simplemente te colocas ahí. Froggy brinca de un lado a otro. Ahora, claro, Froggy, vamos a elogiarlo. No te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Se sonroja, Rimmie. Cuidado de las moscas, verdad. Tiene dos ataques este bicho. Froggy parece reaccionar a pelear contigo. Perdonar, listo. Has ganado 2 puntos de oro y nada de experiencia. Bien, siguiente roca. Joder, que es más complicado de lo que parece. Quieto ahí, colega. ¿Quién te dijo que pudieses empujarme? Me estás pidiendo que... La traducción es genial. Vale, solo por ti, calabacita. ¿Qué quieres, que me mueva un poco más? Bien, ¿qué tal así? ¿Te vas a poner a hacer las cosas bien o...? ¿Que me he desviado? Vale, creo que lo he pillado. Ya está. Ay, qué joder. ¿Qué quieres, que me quede ahí? Vaya trabajito me estás dando. Ojo, es simplemente quédate ahí, ¿sabes? No es muy diferente ahí y allá. A ver, vamos a perdonar a Wismon. Bien, ese es sencillo. Simplemente nos quedamos arriba y no va a alcanzar. Ahora, actuar, elogiar. No te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Sonroja, cuidado. Este es muy sencillo. Simplemente nos colocamos en una esquina y no nos va a pasar nada. Y ahora, perdonar. Bien. 0 puntos de experiencia, 2 de oro. Y listo. Yo creo que por el primer episodio lo vamos a dejar aquí. Más o menos han sido unos 18 minutos aproximadamente. Espero mucho que les haya gustado esta serie. Como pueden ver, está completamente en español. Así que espero que la disfruten. Ya saben, pueden suscribirse para ver muchos más videos y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos pronto en el siguiente video. Un saludo a todos y hasta luego. ¡Chao!